Hola, un saludo especial para todos los seguidores de esta cuenta de YouTube de Noticias del Verde. Y vamos a hablar rápidamente de una noticia que es esperanzadora y es buena para toda la hinchada, tanto de Atlético Nacional como de Independiente Medellín, porque como parte de ese plan de reapertura económica que fue anunciado la semana pasada desde la alcaldía de Medellín, vendrá también con ello un compromiso amistoso de regreso a las tribunas de los hinchas, un compromiso entre Nacional e Independiente Medellín que está programado para este sábado 3 de julio, 3:30, más que programado, acordado con los presidentes de los dos clubes. La hora tentativa, como dijimos, será 3:30 de la tarde, y como parte de la pretemporada también de los dos equipos antioqueños, partiendo también de que la liga comenzará 2 semanas después de este partido. La liga está estipulada para que arranque el 18 de junio, una fecha aproximada. Entonces, como preparación y como regreso de los hinchas al estadio, motivado también porque el ensayo que se hizo en el partido de eliminatorias entre Colombia y Argentina, donde hubo 10.000 espectadores, dejó una buena sensación y, digamos, dejó claro una vía de cómo puede ser el regreso de los hinchas a los estadios en el fútbol colombiano. Así que cuando se pueda anunciar oficialmente será a través de un clásico, importante también por lo que significa para la ciudad, y esto es lo más reciente a nivel deportivo que Nacional tendrá, sobre todo de manera, digámoslo, de competencia, a nivel de refuerzos y a nivel también de cambios en los temas dirigenciales. Tendremos más información en nuestro programa Verdolaga, como todos los viernes, donde estaré acompañado ahí con John Hill y contaremos cómo se ha venido moviendo toda la bolsa de jugadores. Denle like, compártanlo, recuerden suscribirse al canal y, como siempre, déjenos sus comentarios.